Esto es Noticias Generación News. Somos Rey Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes. Bueno, señoras y señores, se ha notificado que el cantautor Alberto Cortés ha fallecido a sus 79 años. Comenzó su carrera con polémica al adoptar el nombre de un artista peruano. En el 2007 logró el Grammy Latino a la Excelencia y hoy, pues, ya pasó a mejor vida el cantautor argentino, ¿verdad, Carlos? Y gran compositor y cantante. El nombre, lo que me viene a la mente son los ejes de mi carreta. Ajá. Que no va a echarle aceite a los ejes de la carreta. Sí, sí. Déjalo que suenen. Y era el canto más o menos de un viejo. Porque el viejo es la carreta. Sí. Déjalos que suenen. Bueno, ahí estamos con eso. Pero en otras noticias también que están ocurriendo aquí, oye, como que el mundo está, yo no sé qué le está pasando al mundo. Hay como 30 candidatos de, digo, estoy exagerando. Hay un montón de candidatos demócratas. Hay investigaciones en Puerto Rico. Renuncia. Hay también en Estados Unidos investigaciones a Trump. Oye, ¿a Trump verdaderamente lo van a terminar investigando, Carlos? Bueno, mira, ahora están pidiendo los el income tax. ¿Y lo dará? Yo no sé. Porque hasta el mismo, ¿cómo se llama él? A Nixon entregó su informe. Y porque aquí lo que hay una cosa interesantísima. ¿Cómo una agencia va a tratar, vamos a decir, con justicia, el income tax de una persona que tiene tantos y tantos negocios, que tiene que haber hecho tantas y tantas cosas, pero que a la misma vez el presidente de Estados Unidos? Sí. Yo creo que eso debe hacerse por otros grupos de personas. Es el número uno. Ese tipo de investigación. Claro, pero están buscando, están buscando la... Carlos, yo lo que veo es que están buscando la forma a cómo de lugar de tratar de sacar al presidente Trump. Que no lo pudieron sacar en las elecciones, pero lo quieren sacar a como de lugar. Cuando comenzamos nuestras conversaciones aquí salió Trump. Yo hice un comentario que debe tener cuidado que no acabe como Al Capone. Al Capone nunca lo llevaron preso por las cosas que hizo, lo llevaron preso por no pagar los impuestos. ¿Pero estaría dispuesto todos los políticos de Estados Unidos a abrir sus impuestos? Casi todos los políticos los informan, son abiertos. El primer presidente que no hizo eso en este siglo ha sido el presidente Trump. Y mira el comentario que hace, que son tan complicados que el pueblo no los va a entender. Pero mira, puede ser que haya 1,000 personas que lo entiendan, pero cuando uno no entiende algo, pues entonces se presta a que lo malinterpreten. Y esto, pues, yo entiendo también la posición de... Ahora, yo creo que en términos de nuestra nación conviene de que se aclare todo esto. ¿Y por qué conviene? Yo parto de la premisa que no le va a encontrar nada, pero mientras tanto la nación está en una zozobra constante sobre una cosa que para mí, en términos de nuestro futuro como nación, no es importante. Importante es el tema con el cual nosotros comenzamos este programa de hoy. Los empleos y sí. ¿Cuán atrás estamos nosotros en la defensa de la nación en términos tecnológicos? Yo, fíjate, Carlos, porque en este caso, yo, esta mañana yo estaba hablando de esa noticia y yo decía, ok, aparte de querer investigar a Trump, ¿qué han hecho los demócratas desde que ganaron las elecciones en el Congreso? O sea, no hay nada
que tú puedas decir, wow, este ha sido el gran proyecto de los demócratas. Mira, presentaron una reforma migratoria, presentaron un nuevo plan contributivo. No. Todo lo que uno piensa es que los demócratas lo que han gastado su tiempo es cómo puedo fastidiar a Donald Trump. Y políticamente bueno, también eso afecta. Afecta al que no quiere entregar las contribuciones, pero creo que más afecta el que al final de los 2 años no pueda decir su gran obra. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, ¿sabes? El hombre lo tiene entretenido en cosas que no son sustantivas para el futuro de la nación. Y eso a mí me preocupa definitivamente. Por eso entiendo que definitivamente sácate eso, hazlo público, pero va a ser eso público, se abre una caja de Pandora, porque, oye, cuando tú tienes negocio de esta naturaleza, donde tú juegas, y lo permite la ley, cuando tú juegas con asuntos contables, completamente permisible en muchos casos de ley, de que la contabilidad te permite descontar o adelantar el descuento y ese tipo de cosas, pues mira, eso va a traer mucha controversia y se complica más la situación. Sí. Ese es tan solo uno de los problemas. El otro problema que tiene ahora mismo en términos de investigación es que está exigiendo dónde está el informe completo. Y aparente el informe de investigación que hizo Mueller, y aparentemente personas que trabajaron con Mueller están hablando sin identificarse. De lo que está allá adentro. Lo que están diciendo es el resumen que hizo Barr no está basado en el resumen que nosotros hicimos, donde señalamos no de que hubo acuerdo con los rusos, porque ya se da por sentado que no hubo acuerdo con los rusos, donde señalamos que el presidente en varias ocasiones trató de influenciar la investigación. Y eso sí que es una base para impugnación y llevarlo a un juicio político, no a un juicio legal. Claro. Juicio político. Y sacarlo de ahí y estar contentos los demócratas. Ya lo sacamos, ya salimos de él, qué bueno. Correcto. O sea, lo que te quiero decir es, Carlos, yo pienso, a menos que no sea que en ese informe haya algo que dijeron, fuera de duda razonable, se robaron las elecciones. Para cualquier otra... O sea, no va a aparecer. Claro, pero para cualquier otra cosa, al contrario. No sé si te has dado cuenta que los demócratas lo que han hecho con Donald Trump es que lo han victimizado de tal forma que hasta los republicanos que no lo querían se están uniendo a él. Hasta los de Jeb Bush. Oye, a mí me ha dado lástima con él la manera que lo han tratado. Por eso te digo, es que lo han victimizado de tal forma que han creado una polarización grandísima. Es aquel bando y este es el otro bando, no hay término medio. Esa es la realidad. Y lo que hemos hecho entonces es tirarnos a dos extremos en esta nación, donde cualquier noticia que sale, uno sin analizarla dice, espérate, esto confirma. Y si no confirma lo que yo creo, pues mira, no es verdad. Claro. Ahora, Carlos, en la historia reciente que tú recuerdes, ¿ha habido una persecución tan grande a un presidente como este? O sea, oye, ni a Bill Clinton con la Mónica Lewinsky dentro de la Casa Blanca. Bueno, lo de Bill Clinton, lo que pasó fue que se concentró. Esto comenzó desde que comenzó el presidente, ¿ves? Lo de Bill Clinton fue ya hacia final de su segundo periodo. Claro. Así que no son comparables. Lo de el presidente Nixon, tan pronto le dijeron los republicanos en el Congreso, vamos a votar
para que te residencien. El presidente Nixon renunció. Claro. En vez de ponerse a un juicio político, no legal, político. ¿Y por qué iban a coger al presidente Nixon? Por mentir sobre las grabaciones y haberlas borrado y haber dicho que no existían y que no había. Por mentiroso. Y si hay algo que nuestro presidente fanfarrón es que mentiroso. Oye, debe estar. Pero, ay, esa es la verdad. ¿Tú crees que él ha Oye, dicho un par de mentiras? un par de mentiras he dicho yo, la verdad. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto ya. Carlos, mañana seguiremos analizando a ver qué más pasa. Vamos a ver qué pasa mañana. No tocamos nada de Puerto Rico, pero vamos a ver qué pasa mañana. Sí, ¿Ok? vamos a estar pendientes, claro que sí. Esto es Noticias Generación News. Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes analizando las noticias más importantes en este momento.